Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal Gusean 22. Soy el Oshi y hoy les traigo con ustedes Ivonne Montero llora en la casa de los famosos, segunda temporada, semana 9, viernes de salvación. Vamos a comenzar. Pues bueno, chicos, prácticamente Ivonne Montero se ha sentido la persona más sola de la casa de los famosos, segunda temporada, debido a lo que está pasando. El día de ayer salió nominada junto con Nacho Casano y Lewis Mendoza, pero prácticamente todos le dieron la espalda. Todos, todos, todos. Integrantes del Cuarto Morado que tuvieron un agarrón con Daniela y con todos los demás, con Laura Bozzo. Los del Cuarto Azul que ahora sí no la quieren ni ver, prácticamente todos le dicen cosas, o sea, no le quieren ni hablar, que los traicionó, todo lo que está pasando. Ivonne Montero prácticamente no aguanta más esto. Lloró en un instante frente a la cámara por todo lo que está sufriendo y que prácticamente siente todo esto encima de ella. Y no se expresó tanto hacia la cámara, solo dijo que extraña a su hija y que prácticamente le manda muchos besos a todo su público, que es lo que importa. Y que prácticamente ella va a ser fuerte. También mencionó que su hija, por su hija va a ser fuerte. Que tiene que seguir adelante y que así va a pasar en la casa de los famosos. Besando un amuleto o algo así parecido de su hija. O una cosa que representa el amor que tiene hacia ella. Y le da un beso a ese objeto, chicos. No sé qué opinan de Ivonne Montero, chicos. Pero prácticamente ha sido una de las personas o jugadoras en esta casa que ha hecho lo mejor que le conviene a ella. Y que prácticamente es un juego, chicos. Pero no sé. Todo está a su opinión. Y no sé qué opinen ustedes. Siento que esto de que le estén dando la espalda también es estrategia de los demás equipos para que ella no aguante más. Pero también se siente feo. Los estaré leyendo en los comentarios. Ya saben, suscríbanse, compartan, denle like.